167, Timonel. Escribas al 167 recibido. Al Caribe colombiano llega un barco cargado de tecnología. En la travesía por mar de la expedición Padilla ya está a bordo el primer punto Vive Digital, un aula que a través de la tecnología busca contar a los colombianos quién fue Padilla, el libertador de los mares, en la conmemoración de los 200 años de la independencia de Cartagena. El almirante José Padilla fue un hombre guajiro que desde muy pequeño mostró una vocación por el mar. Muy joven se embarcó en los buques españoles, lideró desde el mar Caribe la lucha por la independencia de Colombia. Es una expedición que se realiza en 7 departamentos del Caribe colombiano y de la que hacen parte 40 instituciones, movidas por la Alcaldía de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar en asocio con la Armada de Colombia y el Ministerio de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hacen parte de ella 100 expedicionarios y tenemos más de 100 actividades. Viceministra, este es el primer punto de digital en nombre de Compartel y del Ministerio de TIC. Le damos la bienvenida. Con nuestros vamos a tener 800 en nuestro país. En el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones profesamos el mismo credo que el señor almirante Padilla. Él luchaba por la libertad y nosotros también luchamos por la libertad a través del uso de las TIC. Los puntos Vive Digital, gracias a Compartel, que conectamos corazones, poder llegar con conectividad. Y a través de estos 25 computadores y unos capacitadores que hemos podido involucrar en este proceso, poder disminuir esa brecha y poder hacer que más gente se apropie de las nuevas tecnologías. 200 años después, el almirante Padilla vuelve a navegar. Esta vez acompañado por más de 100 expedicionarios para promover el uso de las nuevas tecnologías en la región Caribe, logrando así su sueño de libertad.